Hola, soy César con CésarYPamela.com y en este video quiero que recapacites sobre algo. ¿Ves este hermoso campo que está aquí a mis espaldas? Dios tiene un campo, un territorio que es para ti. Así como Dios le dijo a la gente de Israel cuando iban a tomar la tierra prometida que esa era la tierra que les pertenecía a ellos en aquel día, Dios tiene una tierra, un territorio que te pertenece a ti y es tu llamado. Empieza a escribir las cosas que te apasionan y las cosas para las que eres muy bueno, las cosas para las que se te facilitan, donde la gente te da buena retroalimentación. En esa área Dios quiere utilizarte porque ese es tu llamado. A lo mejor tú dices, pero ¿cuál campo? Yo ahorita siento que estoy en un hoyo aquí como en el lodo, donde no hay nada, tierra, piedras. Sí. Pero Dios quiere que empieces a caminar en la dirección del territorio que Él tiene para ti. Es un territorio donde tú puedes brillar, donde tú vas a ser excelente en todo lo que hagas, porque Dios te hizo con ciertas habilidades, con ciertas capacidades, con ciertos intereses que te hacen único, donde puedes aportar valor a otros. Empieza a escribir todas esas cosas y empieza a preguntarle a Dios, ¿para qué te hizo? Y si estás en un trabajo que detestas, en un lugar, en una ocupación que no te permite realizar, caminar hacia esos dones, hacia esas habilidades, talentos que Dios te dio, tienes que tomar un cambio. Empieza a buscar oportunidades que te den la posibilidad de poder utilizar tus dones, lo que te gusta, lo que te llama, para que puedas tomar posesión de ese territorio que es tuyo. Porque si no lo tomas tú, nadie lo va a tomar. Si no vives tu vida, ¿quién la va a vivir? Tú eres el único, tú eres la única que Dios hizo con esas características. Comparte el video si te gustó, dale like, suscríbete. Y recuerda, soy César con CésarYPamela.com, donde te vamos a ayudar a saber cómo es posible vivir la vida que soñaste, una vida de libertad.